Es una prueba más de la madurez del equipo, de la personalidad. Un partido marcado la primera parte por el gol de ellos. Hasta ese momento habíamos salido bien, pero el gol nos ha afectado muchísimo. Y la verdad es que, bueno, para elogiar otra vez la respuesta del equipo, cómo ha salido la gente en la segunda parte y bueno, la remontada que yo creo que, bueno, que define un poco lo que es este grupo de jugadores, lo que han hecho todo el año contra viento y marea y bueno, pues yo creo que muy contento por todos ellos. Estas cosas, aunque lo queráis vender, no son cosas nuestras, son cosas de ellos. Lo importante son ellos, el día a día de este grupo de jugadores es maravilloso, lo venimos diciendo todo el año y hoy pues una prueba más, ¿no? Quizás nos ha pesado el partido después del gol de ellos y hemos pasado, la verdad que la primera parte desde el gol de ellos lo hemos pasado mal porque no hemos estado cómodos, pero bueno, en el descanso la gente estaba con ganas de darle la vuelta y bueno, una vez más pues el equipo ha salido decidido, con fútbol además y pues muy orgulloso de este grupo de jugadores. Bueno, no es la primera vez, ¿no? Yo creo que el equipo, desde los inicios de liga en los que los golpes nos hacían demasiado daño, el equipo aprendió aquello. Yo creo que Aranda fue un punto de inflexión y desde entonces podemos estar mejor o peor, pero no rendimos nunca, no bajamos los brazos y por eso, bueno, pues hemos hecho la temporada que hemos hecho o estamos haciendo y por eso este grupo de jugadores pues se merecen todos los elogios que les proporcionemos o más, ¿no? Bueno, si me diera miedo, pues poco tendría que hacer, ¿no? El miedo no te lleva a ninguna parte. Si va a pasar algo de eso, no lo podemos evitar con el miedo, entonces nosotros vamos a ir a hacer nuestro partido. A ver lo que pasa. Hace semanas que conseguimos el objetivo y dijimos que íbamos a pelear por quedar lo mejor posible. Bueno, vosotros sabéis, los que nos siguen el día a día, que este equipo tiene menos puntos de los que ha merecido en el campo por situaciones de otro tipo y vamos a intentar ganar los tres de domingo y luego pues a ver dónde nos coloca eso, ¿no? Bueno, para mí me parece que es una anécdota, ¿no? Está bien para los piques sanos entre aficionados y todo eso, pero evidentemente para nosotros lo importante no es quedar por delante de Salamanca, sino quedar por delante del mayor número de equipos posible. Hemos estado peleando con el Logroñés, con el Alavés, con el Salamanca, ¿no? Equipos que nos triplican en presupuesto, que nos triplican en economía. Y bueno, pues evidentemente nosotros seguramente con un poquito más de suerte en un par de arbitrajes, pues seguiríamos a Ponferrada a intentar conseguir el playoff, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que es para estar muy contentos. No lo sabemos, ¿no? Ya sabéis que lo decimos siempre, que aquí hay incertidumbres con respecto al futuro y bueno, ya veremos lo que pase. Por encima de todo, sea el último o no, orgulloso de haber podido entrenar a este grupo de jugadores. ¿Qué ha pasado, amarilla? Bueno, una pena porque ha supuesto la expulsión de Toño. Yo creo que el árbitro se le ha ido un poquito la mano porque esas cosas se pueden arreglar de otra manera sin dejar ningún equipo con 10. Ya te digo que una pena, pero bueno, se nos va a empañar que ha sido un partido limpio y jugado de poder a poder, dos equipos que han querido ganar y yo creo que nada va a empañar eso, ¿no?